En cuanto a la Federación de Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania, las primeras horas del día 24 de febrero de 2022, las tensiones y las relaciones diplomáticas entre Rusia y los Estados Unidos, así como sus aliados de la OTAN en Europa, retrocedieron hasta niveles de la Guerra Fría. En respuesta a las acciones militares de Rusia, los Estados Unidos y sus aliados impusieron duras sanciones a Rusia, congelando activos, castigando sus exportaciones y lanzando un ataque que pretendía colapsar su economía, desestabilizar a la Federación de Rusia y, según las declaraciones de algunos funcionarios europeos, en última instancia, derrocar a Vladimir Putin. Sin embargo, y a casi 5 meses de estos eventos, las sanciones contra Rusia han demostrado un inesperado efecto boomerang que ha llevado a que las propias naciones europeas y los propios Estados Unidos de América resulten perjudicados. El primer adelanto de lo que sucedería fue la súbita subida del precio del rublo, que en pocas semanas tras el inicio de la guerra recuperó todas sus pérdidas por las sanciones, y apenas pasados pocos meses, el rublo se posicionó como la mejor moneda del 2022. Y es que el día 23 de febrero de 2022, apenas un día antes de la invasión, el tipo de cambio era de 85 rublos por un dólar estadounidense. Pero para el día 1 de julio de 2022, el tipo de cambio había llegado a 55 rublos por un dólar estadounidense. En otras palabras, en lo que va de la guerra, el rublo ha aumentado su valor frente al dólar estadounidense en casi un 40%. Asimismo, y por irónico que parezca, la subida de los precios del petróleo ha provocado que Rusia gane más dinero vendiendo menos petróleo. Tan solo en junio de 2022, Rusia reportó ingresos petroleros récord por 21.100 millones de dólares. En promedio, cada mes desde que inició la guerra, Rusia ha facturado un 40% más de ingresos que el mismo mes del año 2021. Para julio de 2022, finalmente los analistas internacionales se han visto forzados a reconocer la fortaleza de la economía rusa. Y de hecho, después de su peor momento en marzo, ahora la economía rusa está volviendo a crecer en múltiples sectores clave, incluso superando al resto de Europa. Para ponerlo en contexto, para junio de 2022, las naciones bálticas ya sufrían una inflación superior al 21%, Bulgaria un 17.5%, Polonia y Rusia sufrían casi la misma inflación de alrededor de 16%, Rumania reporta un 14.5% de inflación y España un 10.2%, seguida del Reino Unido con un 9.1%, Italia con un 8% y Alemania con un 7.6%. En cuanto a la desesperada situación del sector energético europeo, probablemente nada lo describe mejor que las palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien ha hecho consecuentes declaraciones a lo largo de esta guerra. Y es que el día 14 de marzo de 2022, ella aseguró que Europa finalmente se liberaría del dominio del gas ruso. Para el día 24 de marzo de 2022, declaró que la Unión Europea de ninguna manera pagaría el gas ruso en rublos. Pero finalmente el día 6 de julio de 2022, se quejó amargamente de que Putin está usando los recursos energéticos como un arma. En promedio, el precio de la gasolina en Europa ya ha superado los 2 euros por litro. El precio del gas ha sufrido un aumento histórico de un 700%, y con ello la electricidad en Europa, que ya es hasta 300% más cara. Mientras todo esto ocurre, la demanda de recursos energéticos en Europa en este cálido verano es bastante alta, y es incierto si van a existir reservas suficientes para el invierno, mientras que naciones como Alemania ya han declarado una crisis energética afectando a su propia base industrial.
Síntoma del descontento social en Europa es que el 17 de julio de 2022 dimitió el primer ministro británico Boris Johnson. El día 14 de julio de 2022 dimitió la presidenta de Estonia. Y ese mismo día dimitió el primer ministro italiano. Y el día 13 de julio de 2022, un síntoma macroeconómico inequívoco de la inefectividad de las sanciones contra Rusia fue que por primera vez en 20 años, el valor del euro bajaba hasta igualar el valor del dólar estadounidense, y desde entonces, su valor ha bajado aún más, rompiendo récords históricos. Y es por ello que debemos de preguntarnos si realmente las sanciones contra Rusia, originadas como una respuesta política y económica contra una acción militar rusa, realmente están surtiendo el efecto deseado. Mientras en el campo de batalla, los logros ucranianos se resumen a retrasar el avance ruso, a un costo de casi 100 mil millones de dólares en armas entregadas por la OTAN. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.